Este viernes 4 de septiembre se llevó a cabo el noveno Festival Alexander Skosh en esta comunidad en Pérez Celedón. Durante el día se realizaron una serie de actividades educativas y ambientales, con la participación de funcionarios de diferentes instituciones, estudiantes y vecinos. La actividad fue organizada por el Consejo de Cuenca del Corredor Biológico Alexander Skosh, COBAS, y contó con el apoyo de la Escuela de Santa Elena. Este festival se realiza todos los años en diferentes instituciones que están ubicadas en los alrededores del corredor. En esta ocasión hubo presentaciones en 11 disciplinas distintas. Este festival lo que se hace puramente es, se eligen unas disciplinas en las cuales se va a participar. Para este año se eligieron 11 disciplinas. Le puedo enumerar, bueno, canto, teatro, dibujo, oratoria, maquetas, baile folclórico y popular. Hubo además participación de 7 instituciones educativas. Son 7 instituciones las que participan, las que están sumergidas, digamos, dentro del corredor biológico, desde Santa Elena hasta Santa María. Comprende Santa Elena, Monte Carlo, Quizarrá, San Ignacio, San Francisco, Santa María y Santa Marta. En el COBAS afirman que este festival permite dar a conocer las acciones que realizan en pro del corredor. Y darle el lugar que le corresponde al corredor. Por eso estamos trabajando, somos 50 mujeres que estamos trabajando para que el corredor biológico se dé a conocer. Bueno, y es que es importante la participación de todos esos estudiantes. Es muy importante porque el corredor biológico está compuesto por 7 comunidades, 7 escuelas, un colegio. Y los estudiantes están aquí representando cada institución con un tema alusivo a lo que escogimos para este año. De, digamos, todos los años se escoge un tema diferente. Este año se escogió el vaco lechoso como símbolo. Los estudiantes afirmaron que esta es una oportunidad para promover la protección del medio ambiente. Muy bien y muy bien contigo. ¿Qué ha aprendido? Me parece que debemos seguir. Estos festivales me parecen muy importantes para la comunidad. Porque nos pueden enseñar a cómo cuidar y muchas cosas más. Muy bonito y educativo. Y nos enseña a cuidar bastante el ambiente. ¿Qué ha aprendido de todo esto? Que el ambiente es muy importante. Y que hay muchas especies que están en peligro de extinción. ¿Cómo hacer para protegerlas? Protegiendo en sí el ambiente y el corredor. Ya es bonito, nos enseña mucho sobre los bosques y que hay que cuidarlos. ¿Por qué hay que cuidarlos? Ya es porque si no existen los bosques ni los árboles, ¿de qué vamos a respirar? ¿Y cómo vamos a ver los animales? ¿Por qué es el mundo así? ¿Y cómo se crearía? Este festival esperan continuar realizándolo.